A ver, estaba por aquí comiendo. Está por aquí. Sí, corrió para allí, el mezquite ese, y allá se metió a la izquierda. De sangre, ahí está la flecha. Bastante. Aquí hay un chorretón bueno. Mira, mano. Sí, mira, aquí hay una gota también antes. Un chorretón bueno. Aquí hay. Sí, aquí hay. Aquí hay un chorretón bajo. De nuevo. Sí, mira. Aquí también, como ponen. Sí, mira aquí, joder. Por aquí. Aquí, aquí. Está marcando bastante ahora. Porque todo lo que sale en algún momento, por aquí. Mucha sangre. Y en el ángel también sale, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo por ahí. Ahí en el nopal ese. Venga, hola, pues. Venga. Por aquí. Ven para acá. Venga, papá. Se ha perdido bastante, ¿no? Lo encontramos, ¿eh? Aquí, ahí, comenzó por ahí. Sí, mira, allí hay sangre. Ahí en la mitad. Vamos a ver cómo pasamos. Aquí, aquí, por aquí, aquí.
Pero que es un bicho pequeño, ¿tanta sangre va a tener? Hombre, conociéndote. Esa es todo, es grande. Mano. No, a ver que desangrar a este. Ya no tenemos morcilla, ¿eh? Ya no. No puedes morcilla. Pues aquí es mi tío. Aquí. Creo que fue al cuarto de la gente y le dieron transición. Sí, a veces. Imagino que por aquí se habrá encamado ya, ¿no? A ver, ¿por dónde decís que ha pasado? Estaba aquí. Aquí, ¿me oís? ¿Me ves? Hay mogollón de... Aquí está el último raso de sangre. Ah, ya sé lo que pasó. ¿Qué ha pasado? Vino aquí a su casa. Sí. Agarró sus alas y se fue. Ah. Joder. Hay que ver más tarde. Huele, la bici. ¿Qué, por ahí qué? No veo. ¿Se ve? Mira, aquí hay, también. Aquí hay mierda. Mira, aquí hay sangre, en las ramas. Por aquí ha pasado, ¿eh? Aquí hay caca. Mira, por aquí. Aquí y ahí, adelante. Por ahí anda, yo creo que tiene que ir. Thank you.
¿Qué? Con toda la sangre que ha perdido, Se habrá revolcado. Y habrá tapado. Aquí hay cagada. Bueno, pues nada. Parece ser que no hemos encontrado el jabalí. El tiro no ha sido un tiro malo. Perfecto tampoco ha sido, pero ha sido un tiro bueno. Ha ido dejando muchísima sangre por el camino, como hemos podido observar. Y se ha visto durante el trayecto cómo el jabalí iba parando, volvía a andar, se paraba, volvía a andar, no acababa de echarse a morir. Y esto es debido a que después del tiro, unos minutos después, he visto pasar un coyote. Claro, ver solo he visto uno, pero seguramente iría la manada. Entonces el coyote se ha metido por donde ha ido el jabalí herido. Entonces seguramente siguiendo el rastro de la sangre, lo que ha estado haciendo es acosarle al jabalí. Por lo tanto, por eso se paraba, porque él necesitaba pues echarse y eso, pero tenía que se sentía obligado a seguir andando por el acoso que sufría por los coyotes. Y de esa manera él quiso llegar a su encame, lo hemos visto, pero ya allí pues los coyotes han llegado antes que nosotros. Esa es la única explicación por la gran cantidad de sangre que había, las paradas en, había sangre bastante fresca en según qué sitios. Y bueno, pues la caza es así, esto es salvaje oeste. O comes o te comen. Pues nada, una pena no poder haber aprovechado la carne y llevar el trofeo de recuerdo, pero bueno, pues comida de coyotes, sin más.